La pandemia por la que hemos pasado nos ha dejado una enseñanza fundamental y como institución la hemos aplicado, que es la preservación de la salud y la vida de toda la comunidad universitaria. En ese sentido, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, ha estado abierta a toda la comunidad, abierta a los estudiantes, a los profesores y a los administrativos para mostrar de cara al país lo que puede ser la Universidad Nacional de Colombia y lo que significa como Universidad del Estado colombiano. En tiempo récord, la Universidad Nacional de Colombia pasó de un fin de semana casi que a otro fin de semana a establecer todos sus cursos de manera remota, a establecer protocolos de bioseguridad, a establecer campañas, por ejemplo, como la campaña comunicacional Estamos Contigo, a establecer mecanismos de apoyo para los estudiantes más vulnerables de la universidad que nos permitieran acoplarnos y adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. He dicho en muchos momentos que las universidades hemos salido a ponerle el pecho a la situación que está viviendo en el país a través del trabajo de nuestros grupos de investigación, de nuestros profesores, del desarrollo del conocimiento propio de la universidad, que estamos apostándole a la preservación de la vida y a la protección de la comunidad. A través de laboratorios como el laboratorio de One Health, por ejemplo, hemos apoyado las decisiones y hemos acompañado a los gobiernos locales y regionales en el manejo de la situación frente a la pandemia. El apoyo de diferentes instituciones en esas alianzas universidad-empresa-estado, hemos logrado a través, por ejemplo, del apoyo de una empresa como ISA, hacer una gran cantidad de brigadas, de seguimientos epidemiológicos, de acompañamiento en diagnósticos que le ha permitido obviamente a los gobiernos locales tomar las decisiones que les corresponden. Pero adicionalmente otros grupos de investigación, como el grupo de investigación para la generación de elementos de protección personal, como las caretas, por ejemplo, ha participado de una manera muy activa en proveer este tipo de elementos para la primera línea de atención en hospitales, en clínicas de atención frente al COVID. Y adicionalmente otros grupos de investigación, por ejemplo, como el establecimiento de las cápsulas, cámaras, camillas, han sido un aporte fundamental para la atención de la pandemia en todo el territorio colombiano. Desde la construcción del plan de infraestructura de la sede, hemos apoyado este trabajo a partir de la concepción del Plan Campus, que es nuestro plan de ordenamiento territorial de todos los campus. En ese sentido, hemos venido desarrollando obras, por ejemplo, como la remodelación de la biblioteca de Minas, la biblioteca del M5. Hemos realizado el traslado de una serie de laboratorios, sacándolos de edificios que obviamente tienen una vocación diferente para una vocación específica, en este caso de laboratorios. Hemos venido desarrollando estrategias para la construcción con recursos de regalías de la porcícola en Paysandú, que es un proyecto al cual por primera vez la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín obtiene recursos de regalías para la construcción de este tipo de proyectos académicos. Con el liderazgo de la Vicerrectoría Académica y de la Dirección Académica en la sede, participamos de manera decidida y de una manera muy activa en todo el proceso de reacreditación institucional, luego de 10 años de la primera acreditación de la Universidad Nacional de Colombia. Los resultados que obtuvimos de manera verbal de los pares académicos son resultados muy satisfactorios y hemos participado de una manera muy activa en toda la acreditación y reacreditación de los programas de pregrado y posgrado de la sede de Medellín. Como parte de las estrategias adoptadas por la sede de Medellín para esta pandemia, la dirección académica de una manera decidida logra consolidar el laboratorio de innovación académico,
que permite contar con recursos digitales para los procesos de formación. Como parte de las estrategias implementadas por la universidad para la virtualidad generada por la contingencia que estamos viviendo, la universidad compró una serie de tabletas que se entregaron a través de las bibliotecas. Tabletas, obviamente, para que los estudiantes pudieran atender sus asignaturas de manera virtual. Así como la propuesta de la Ruta U, por ejemplo, fue presentada y bien recibida por la Alcaldía de Medellín, pero está en proceso, obviamente, de ejecución. Adicionalmente, aparecen otras estrategias como la consolidación del tren ligero de la 80, la construcción del tren del río, que son elementos fundamentales que nos permitirían garantizar un acceso mucho más seguro para toda la comunidad universitaria. Como líder de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, hemos estado permanentemente conectados con la comunidad universitaria a través de diferentes estrategias. Estrategias en vivo, por ejemplo, como ¿Qué decimos en la UNAL? Y la universidad sigue vivo, nos ha permitido mandar mensajes, responder preguntas e inquietudes que la comunidad universitaria ha tenido. A pesar de las dificultades que hemos sostenido en este trienio, con movimientos estudiantiles, con paros, con protestas, con cese de actividades y adicionalmente la pandemia, con el liderazgo de la señora rectora, la profesora Dolly Montoya, hemos logrado mantener la universidad abierta, mantener la universidad activa, lo que nos lleva a establecer una serie de retos muy importantes, porque sin duda alguna el rezago de actividades académicas nos ha obligado a tener que contratar muchísimos más profesores docentes para garantizar todos los cupos que los estudiantes han requerido. Quiero aprovechar este momento para agradecer a toda la comunidad universitaria, agradecer a los profesores, a los estudiantes, a los administrativos, a todas las personas que de alguna manera tienen relación y han tenido relación con la universidad, porque gracias a ellos se ha logrado mantener la universidad viva, activa, abierta. Eso es fundamental para poder seguir siendo los líderes en la educación superior del país. Adicionalmente, la Universidad Nacional se plantea unos retos enormes en la sede de Medellín, que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de la Facultad de Ciencias de la Vida, un proyecto que está planteado en la propuesta rectoral de la profesora Dolly Montoya para este segundo periodo, y adicionalmente con la transformación de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, a Universidad Nacional de Colombia, sede de Antioquia. Eso tiene un significado enorme frente a la proyección y a la potencia que puede entregarle la Universidad Nacional a este territorio. Muchísimas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.